Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes, Ginebra, Suiza. Hoy estamos con ustedes gracias a la Universidad Biosman y vamos a ver en esta tarde las perspectivas mundiales sobre el manejo de la inestabilidad anterior del hombro. Mi nombre es Manuel Martínez y voy a tener el honor de presentar a los siguientes doctores que voy a mencionar a continuación. Vamos a iniciar con el doctor Alexander Laderman, desde Suiza, Ginebra, quien nos dará su tema de estabilización anterior dinámica con la porción larga del bíceps. Cabe mencionar que él es docente privado en la Universidad de Ginebra, más CEO de BIMEF, presidente de la Sociedad de Suiza de Hombro. Con nosotros está el doctor Alexander Lederman. Good evening. I would like to thank you all for the invitation. This will be my presentation. So yes, the topic of the subject tonight is dynamic anterior stabilization that we do with the long head of the biceps. We developed a website called BMED. This is a teaching and participative website. So you will find all the information on the wiki part of this website for free if you want to watch more videos or to read the technique one more time. And be aware that as this is participative, if you want to add some information, it's very easy and you are very welcome to do this. In the past, open or arthroscopic labral repair that we called the Bankart, associated with the capsular shift that has been promoted by Charles Sneer, has been the gold standard. This surgery was done, if possible, without bone loss. But we saw in different series studies that we observe a high rate of recurrence between 11 to 23%, and in subgroups that with consequent bone loss, the rate was even higher, 26% versus 38% with bone loss. Knowing that in 90% of the case, you have some kind of bone loss. So the idea of this technique is to do a reinsertion of the anterior labrum on the anterior glenoid. As this technique was not perfect and didn't bring perfect results, some surgeon developed associated technique in order to improve the result. And one of them is the remplissage that has been proposed by Connolly and then developed by Wolf on the arthroscopy. The results that are published are usually good. There is a slight, but this is not statistically significant, loss of range of motion. But there is some significant posterior pain in up to 33%. This is what Nouissa published in the American Journal of Sports Medicine in 2011. I'm sorry, this will be better like this. I did one of my fellowship was with Steve Burkhardt in San Antonio in US, and at that time Steve was doing a double pulley technique, meaning he was putting two anchors, joining the suture together, and he was tying this knot. And so there was a suture that was going from one anchor to the other one. And I was always saying to Steve, I'm sorry, Steve, but I have the impression that your nuts are on the muscle. And Steve was saying, no, no, Alex, you need to read again, read more. This is a capsulotendinosus. My suture are on a capsule and on a tendon, not on a muscle. And I mean, if you read, he was absolutely right. Everything that was published at that time said that the remplissage was a capsulotendinosus of the infraspinatus. But at that time, 2012, I was saying to myself, albeit it does move, like Galileo was saying. So as soon as I came back to Geneva,
I did an anatomic study, and the IS is infraspinatus, TM the teres minor, and you see that if you do the surgery with the scope and then you do a dissection of your patient, of your cadaver, you will see that the suture are exiting very close to the teres minor. And this is the result when you tied your knots with a double polytechnique. You just kill the posterior muscle, you kill the teres minor, knowing that the teres minor is a muscle that goes, it's a muscle almost until the greater tuberosity. And this problem with the muscle might explain the 33% of posterior pain that is described in the literature. So the take-home message of this study that the heel sac remplissage is probably more a capsulomyodesis than a tenodesis. You go more often through the teres minor and not in the infraspinatus. That was the initial goal. And we don't know if these findings are really relevant. We don't know. It probably explains the posterior pain that patients have after the remplissage. So since I began to do capsulodesis alone, meaning that I really avoid to take the muscle, so capsulodesis alone, but the posterior capsule is very thin, so we don't know if a capsulodesis alone is enough. Another possibility for shoulder stabilization is the latarge. You probably know that the latarge is the best French surgery of the world. It has been developed by Michel Latarge in 1954. And interestingly, this is 76 years that this surgery has almost not failed. It's Alexander, could you put the screen of your presentation? You don't see anything? No. Yes. But could you put all the screen? Yeah, sure. Maybe if you have the system, if you see the next slide, in this case, you have the different presentation. Go out of this the form and put only the one slide. It's going well. You need just put all presentation down. I will share again. Yeah, okay. Do you see something now? Yes. Okay, I will stay like this if you don't mind. So just to show you, because obviously you have not seen, this is where the suture are passing when you do a remplissage. So it's around the teres minor. This is what happened when you tight your knots, meaning that you just kill the posterior muscle. So I was saying that Michel Latarge developed the Latarge 76 years ago, and interestingly, it never failed. Why? Because there is a triple blocking. It's a triple blocking procedure. The first effect is a bunny effect. You increase or you restore the AP glenoid diameter. This is what you see here. There is an increase in the AP diameter, meaning that the length of the glenoid articular arch is so much increased that the heel sac lesion cannot engage anteriorly because the anterior diameter is too important. The second principle is the ligament effect. When I do a Latarge, I always reattach, I suture the capsule to the stem of the CA ligament. And this is an example. So you see that you can quite easily do a reinsertion of the labrum or even to do a retensioning of the capsule between the graft and the glenoid. So then your graft is becoming extra articular
So you have a bunny effect, but also a grab that is extra articular and a very nice reinsertion of your labrum. And the last effect, the third effect, is the sling or the hammock one, depending on the position of the arm. And the hammock effect is a lowering of the inferior third of the subscapularis. And this effect is very important because its contribution is up to 62% of the stabilizing effect of your surgery. So this is probably the most important effect of the LATAGE procedure. The LATAGE is a very good procedure. You have 1.7% of recurrences, 3.4% of persistent apprehension. This is what I published in 2013. The long-term results are good. This has been published by Gilles Balch and then other authors. And it has been demonstrated that this is the best bunny procedure. Interestingly, it's stronger than a Bankart. And the question is, the people that are doing Bankart say, yes, but Bankart is an anatomic procedure. But do we really need, or do we really want an anatomic procedure, knowing that the anatomy failed? My patient, if I say to them, okay, your shoulder failed, so I'm going to do the same shoulder than before, they don't want this. They want more. They want something that is stronger. And the LATAGE is stronger than the anatomy. And what is cool with the LATAGE is the postoperative rehabilitation. My patient only have a sling during 10 days. Actually, I'm doing a prospective comparative study, no sling at all versus 2 weeks. But you know that the postoperative immobilization is quite short, up to 10 days. And the results are unbelievable. This is usual patient that this one, it's actually it's a spy. He is, I think, 4 days after an open LATAGE procedure. And you see that after 4 days, he has already a very good range of motion. And this is another patient, 6 weeks after an arthroscopic LATAGE. You see that he has almost complete range of motion. So this is what you can expect. And people that think that after LATAGE, you don't recover your range of motion, this is absolutely untrue. However, and I have to admit, after the LATAGE, there are some complications. There are short-term complications. This has been described by Shah, and this is up to 25% with infection, urological injuries, or even recurrences. And you also have long-term complication, dislocation arthropathy. I think this is rather a disease than a complication of this surgery. However, it's quite high. And we observe some subscapularis insufficiency in up to 41% of the patient. The neurological injury, we have studied it. There is some lesion of the suprascapular nerve, and this is due to the length and the irritation of the screws. If you have a divergence of more than 10 degrees, there is a risk of a neurological lesion. And it's even worse with the arthroscopic procedure because the axillary nerve is in great danger with the arthroscopic procedure, even if the number of cases that are reported describing lesion of this nerve are quite rare. So this is the study that we did in 2012, and we showed that if you have a divergence of your screws and screws that are too long, actually the exiting points of the screw are very close to the major branch or the minor branches of the suprascapular nerve. So the question is there, and this is what we call the Swiss compromise. You know, is there something that could be between the Bankart that is not perfect and the LATAGE that is not perfect? And this is the subject of this presentation. This is what we call the dynamic anterior stabilization. So we don't know if we always need a bone graft. We know that if we put too much bone, there will be graft resorption. And we also observe that with the Bristow that bring a smaller graft,
this procedure is still very efficient, even if the graft is small. So we don't know if we can, we could have similar result with only conjoint transfer that has been described by Tong, or long head of the biceps that Colin, I, and Tong described 3 years ago. So we were the first one to describe the technique in a video that we published in ViewMedi in 2016. We published on a journal with Tong the technique in 2017. And interestingly, we remarked that at the same time, many, many other surgeons were doing exactly the same or almost the same. There was a Russian colleague called Oleg that is doing a similar procedure with the long hand of the biceps. There are some people in South America, so very close to you, that are doing the same. And you know that when everybody is pushing in the same direction, this is usually very good news. So this is a normal shoulder. You have here the long head of the biceps, you have the short head of the bicep, the conjoint tendon. This is what you do when you do la targe or Bristow. You cut the cricoid process and you transfer the conjoint tendon and the graft through the subscapularis. And the idea is to do the same, but with the long head of the bicep. So you don't cut the short head, but you cut the long head and you push the long head of the biceps through the subscapularis tendon. So I repeat, normal shoulder, latarge, and this is a dynamic anterior stabilization. Indication for this surgery are anteroinferior glenohumeral instability with limited bone loss, less than 20%, and I will explain you why later on. Unstable painful shoulder, instability in hyperlax patient, and associated slap lesion. So this is a video that lasts something like, I think, 3 minutes. This is a technique. I think this is a live surgery that I did in ANSI last year. The first step is to test your shoulder and to do a usual diagnostic arthroscopy. So you enter in the joint through the posterior portal. You see that you have a small bone loss and a very nice biceps. The cuff is fine. There is a heel sac lesion in this case, so, but it's not too deep, it's not too important. No haggle lesion, a small loose body that we will remove later on. The first step is to open the rotator interval. So you respect the subscapularis, you open the rotator interval quite widely. The second step, still through the posterior portal, is to do, and this is the key step, to do a horizontal split at the level of the split of the capsule. So you don't cut the subscapularis muscle, but you do in the capsule an horizontal split. This is really, really one of the key of this procedure, because you will see that it will make your split very easy. So you just cut the capsule until you reach the subscapularis, but you don't burn, you don't cut the subscapularis. Then you move anteriorly and you will prepare the conjoint tendon, you will prepare the CA ligament, and you remove the clavi-deltopectoral fascia, and you go down until you see the upper part of the pec major. Then you proceed to a tentative of the long head of the biceps, very close to the glenoid. You really need to have all the lengths of the long head of the biceps. Then you move laterally, you prepare your anterior glenoid with a gentle decortication. We just clean everything. And you pass sutures around your labrum. Why? Because it will allow you to mobilize your labrum depending of the step of the surgery and to expose your anterior glenoid. When this is done, key wire in the anterior glenoid, and then you drill a small hole, 4 millimeters, on the anterior glenoid. You move laterally, you find your long head of the biceps that you bring, you do an exteriorization of the biceps, the skin, you prepare the first 2 centimeters with a whip stitch suture, like this. So
and this is important, this has to be strong. So the first 2 centimeters are at 4 millimeters, and then you can add 1 centimeter with the suture at 6 millimeters. Then you push this tendon between the subscapularis and the congen tendon, and with a suture passer, you come through the posterior portal, you go through your split, through the subscap, and you grab your bicep that you pull into the joint. And the biceps is coming quite easily. At this moment, you do an external internal rotation, and the biceps is under tension, so it will create, it will split automatically the fibers of the subscapularis. Then this is done, you bring your long hand of the biceps through the rotator interval, and you push it with a swivel lock, 3.9 swivel lock on the anterior glenoid. And you see that your biceps is very well fixed on the anterior glenoid. And so this is the key. And then you do a usual Bankart repair. So it's really a very nice reinforcement. This is another example. So you just push your 3.9 swivel lock in the hole. The biceps is nicely fixed, and then you just have to repair your anterior labrum. And I use for these 3 and not less suture tack anchors. So you just small hole for the suture tack, you pass your suture through the labrum, and you will have a very nice repair at the end. So you just combine the sling effect and the Bankart repair and the capsular retentioning. And you will have, after this, the final result. And this is what happened in a cadaver. So you have the biceps that goes through the split and then is nicely fixed on the anterior glenoid. So I just come back on some key steps. One of them is this horizontal split of the capsule. So you don't burn the muscle, you just, through the rotator interval, create a split in the capsule at the level of your split. It depends if you want to do this in the upper third, in the middle of the subcapillaries. It depends also of the laxity of your patient, but this is a key step. Knowing that I fix my long head of the biceps on the anterior glenoid with an interferon screw, but you can drill from posterior. Some surgeon are doing this, still doing the same technique. So they have an onlay fixation. Oleg is using the long head of the biceps to reconstruct missing labrum. So he's pulling the bicep through the subscapularis, and then he fixes with several points the long head of the biceps on the anterior glenoid to reconstruct the labrum. But I prefer an inlay technique with a swivel lock anchor because it just provides me a very strong initial fixation. I just also come back to the subscapularis split the easy way. So you have perform, this is the split. So you come with your instrument through the posterior portal, then you push your instrument between the subscapularis and the congen tendon, and you will push the biceps through this interval, congen tendon subscapularis. You will grab the suture that are fixed to the biceps, and you will pull firmly your biceps into the joint. And as it's only muscle fibers, it will come very nicely. So I'm going a little bit faster. So you just grab your suture with your instrument and you pull, and you will see that automatically your biceps will end, so will pass through the subscap and will be in the glenohumeral joint. It will come now up, the biceps is into the joint, you see it? And so it's coming through the subscap into the glenohumeral joint, and then you will do internal external rotation to create automatically your subscapularis split. This is another illustration. This is a cadaver. So you see this, the biceps is going through the subscap, and under tension, when you put tension, you see that automatically the split is created. So you don't care of the axillary nerve,
You don't burn any muscle fibers. Everything is done automatically. And we did a study that he's actually submitted. We saw that the length of the spleen is of the split is between 20 millimeters to 6 millimeters. With no, excuse, the mean split is 20 millimeters with a range of 10 to 32 millimeters. So this is unlikely to limit postoperatively your range of motion. And interestingly, there is no shortening or elongation of the biceps. Is 2 centimeters of the biceps is introduced into the entire glenoid, and this is probably why we did not observe any crumbs or Popeye sign. So at the end, don't forget, you do the Bankart repair. So at the end, you want to see this, meaning a very nice bump. That so you recreate the bump to avoid further dislocation. So this is a patient. You see that she's 7 days after the surgery. She can move already. She has a very good anterior elevation, passive anterior elevation. And then you see that she did not recover yet external rotation. It will come in the next weeks. I do exactly the same protocol of rehabilitation that the Latarget, 10 days of sling. They can stretch after day one. And I avoid sport during the first 6 weeks. And no flexion against resistance and of the elbow, in order to protect the repair for the fixation of the long head of the biceps. So they cannot carry, but otherwise normal life from day 10 to 6 weeks. This is another patient that you will see. So he is typically a Swiss guy, very serious. He's, I think, 10 days after surgery. He has still an hematoma. And this is the typical range of motion that you can obtain. Almost no external rotation, but already at 10 days, a nice anterior forward flexion. So the theoretical advantages of this procedure is that it provides the hammock effect that you have when the arm is at the side or in slight abduction. And above 90 degrees of abduction, you will have the sling effect. That is a very important stabilizing factor. It eliminates the risk of nerve dissection, so it's easier and safer than an arthroscopic Latarget. This procedure can be done in something like half an hour without any problem. You don't have traction on the coracoid process, so no lesion of the musculocutaneous nerve. You drill inferiorly in an inferior direction, so there is less risk for the suprascapular nerve. I remember that I just remind you that for the Latarget, the drilling is going in the upper direction, so this is safer. This reduces the risk of neurological damage. I already said this. There is no coracoid transfer, so this procedure can be performed only with 3 small incisions. It avoids cortical resorption. I just remind you that the graft of the Latarget, we observe a resorption in up to 41% of our patients. There is no screw, no graft overhanging, so it probably decreases the probability of dislocation arthropathy. And as the pectoralis minor remains intact, it should avoid scapular dyskinesis. And last thing, this is one of the drawbacks. The drawback is we are going straight. We know that probably that one of the effects of the Latarget procedure is the direction of the tendon. You see that in this case, the tendon is going down, then up, and then down. And with this procedure, it's going straight. So we are not sure that this will be as efficient as a Latarget. Is it biomechanically relevant? This is something that we published last year. So this is what you have when you just do no bone defect, so just a Bankart lesion. When you have a Bankart lesion, this is the relative translation, anterior translation in a native situation with the Bankart lesion, with the Bankart repair, and with the DAS. So you see that even if there is no bone loss, the DAS seems
to be stronger than the native situation and the bankrupt repair. When we add some 10% bone defect, this is becoming even more, even stronger and more statistically significant. So the DAS again is at least as strong as the native situation, and this is definitely stronger than the bankrupt repair. And the problem is if we have up to 20% of bone defect, the DAS is becoming so strong that you don't even reach the native starting position. So meaning that the long head of the biceps pushed the human head to posterior. So this is why we do not recommend this procedure with important bone defect, because this is too strong and the patient may even not have the native starting position of its humeral head. So the translation of the humeral head stop less anterior after a DAS. However, in large bone defect and an application of quite a, of only 40 Newton, it does not reach the native starting position. I had some problem during the learning curve. At the beginning, I was quite afraid, so I was immobilizing my patient like a bankrupt, and the patient were stiff. I had three recurrences at the beginning of my experience, probably due to bad indication, like too much bone loss, and I was using too small swivel lock. Since I understand, honestly, the results are really, really good. So in my practice, no more isolated bankrupt. I do DAS in patients that do not practice contact sport with limited bone loss. And if I have any consequent bone loss or in case of doubt, I just proceed to an open lataryngeal. I would like to thank you for your attention. I just introduced two congress. This is the French Arthroscopic Society. We do it in Geneva. I know that you don't speak French, but just know that it's going to be a very nice congress with a high level of presentation, and this will be translated into English. And then if you like to have very good science, we organize the Valdizien shoulder course. This will be in April next year, and top level. It's a really an advanced course, and we will have fun. Thank you very much for your attention. And of course, I remain to your entire disposal if you have any question. I will stop to share my screen. Yeah. Thank you for your excellent presentation. Thank you for your excellent presentation, Dr. Alexander Leatherman, and for the videos of the surgery. They were great and really demonstrative. Here we have one question before you leave. How do you select the patients for lataryngeal or dynamic anterior stabilization? Do you use some kind of score like the instability severity index score or the glenotract instability management score, or your main point of cut is the bone loss? Correct. It's really the bone loss. So all the patient has a CT scan with bone loss evaluation. And as I said, if I have doubt, I just proceed to a lataryngeal. If I operate patient that can risk their life, if they don't have a very stable shoulder like firemen, climbers, people who are doing base jump, I just do for this guy lataryngeal. But okay. Otherwise, if I have a limited bone loss, like up to 15%, 18%, particularly if the patient have, of course, a slap lesion, or if he has hyperlaxity, I prefer to move to a DAS surgery. Okay. Thank you, Dr. Alexander Leatherman. Hey, thank you so much for the invitation. Bueno, ahora vamos a continuar. Le voy a dar la palabra a la doctora Miriam Capazo de Caracas, Venezuela. Ella es directora del Centro de Diagnóstico de Cirugía y Rehabilitación
en Hombro Integral de Venezuela y el tema que nos va a compartir es inestabilidad de hombro, el algoritmo 2020. Y las preguntas las vamos a dejar al final de nuestros tres ponentes remanentes. Y le doy la palabra, doctora Miriam. Ok. ¿Se ve en pantalla todo? ¿Ven bien? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Tiene que compartir su presentación. ¿Se ve ¿Sí? usted? Yo lo acabé. Sí, ¿se oye bien? Nada más falta sí, compartir su... lo estoy haciendo. Compartir. Un minuto. De México, él es médico adscrito al servicio de artroscopía en la unidad médica de alta especialidad, doctor Victoria de la Fuente Narváez, y nos va a compartir su tema de cirugía de la tarjeta, qué tan segura es. Y vamos con usted, doctor Hinojosa, tiene la palabra. Sí, gracias. Gracias. No sé si ya también le doy compartir, no sé si se esté viendo la presentación. No, ¿se no se ve la presentación. Creo que estoy teniendo la misma situación.
Porque tengo la presentación abierta, está en línea y le quiero dar compartir. Se supone que ya está ahí. El doctor Laderman ya abandonó y cerró, porque a veces cuando la otra persona queda, es posible que por eso no se monta la otra presentación. Ahí está, ya, bueno, no sé. ¿Ya apareció la mía? Y ahí vemos su presentación, doctor. Ahora no, sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Después de la excelente presentación del doctor Laderman, pues bueno, me queda decir que vamos a hablar un poco de la Tarjet, qué tan seguro es y si tiene algunas complicaciones. Después de esta vasta presentación, pues bueno, vamos a mencionar solamente algunos detalles importantes sobre la Tarjet. Pues como ya lo mencionaron, la Tarjet pues es una cirugía muy efectiva debido al triple bloqueo que presenta, la aumentación de las pérdidas óseas con la transferencia de la coracoides, los efectos dinámicos que presenta el tendón conjunto y el efecto de la maca del subescapular y el cierre capsular, que en algunos casos lo realiza como el doctor Laderman, y en nuestra experiencia no realizamos este cierre capsular, sin embargo, obteniendo adecuados resultados. Entonces, de acuerdo a la efectividad que mencionamos en esta charla de la Tarjet, ¿por qué es tan efectivo? Pues como ya lo mencionamos, tiene tres efectos de rescate. Es un método no anatómico, lo sabemos, en algunas ocasiones no podemos reparar el Vanguard, en otras ocasiones por vía artroscópica se puede reparar la lesión de Vanguard, sin embargo no es el objetivo de esta cirugía. Se está volviendo en una cirugía de elección primaria en Europa y actualmente en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque previene la recurrencia de la inestabilidad de hasta en un 95 al 99%. Se está volviendo nuestro nuevo. Sin embargo, debe de tener sus adecuadas indicaciones. Este artículo del doctor Sugaya, pues se me hace muy importante mencionarlo, debido a que él estudió 100 hombros con inestabilidad recurrente anterior, encontrando pérdidas óseas en más del 50% de los pacientes. Es decir, que la cirugía de Vanguard es muy selectiva y se puede estandarizar o personalizar a un 10%, en los cuales es muy raro encontrar un paciente que no tenga ya una pérdida ósea, ya sea mayor o pérdidas óseas significativas, que van desde fragmentos grandes, medianos, pequeños, hasta una simple erosión o ausencia del tejido a reparar. Entonces, debemos de tener en cuenta que para tener una indicación precisa para nuestros pacientes con inestabilidad anterior, hay que hacer efectivamente un diagnóstico de mucha precisión. Aquí tenemos algunas imágenes, digo, esto es evidente, la pérdida ósea, pero en aquellos pacientes con pérdidas óseas menores o lo que ahora llamamos pérdidas óseas subcríticas, que vienen siendo menos del 20%, incluso se reporta en la literatura del 13 al 13.5, 15%, es muy difícil determinar qué le vamos a hacer a ese paciente. ¿Aló? La inestabilidad recurrente, ¿por qué estamos fallando? Los atletas de contacto, como reporta nuestro colega en Argentina, el doctor Max Ranaleta, pues tienen un índice de falla de 2 a 3 veces más alto que cualquier persona. Los hombres también representan una población importante para la recurrencia, en especialmente los jóvenes menores de 20 años, se reporta que tienen un porcentaje de recidiva de hasta un 86%, pacientes de 15 años o menores de 20. El número de luxaciones previas también juega un papel importante. No es lo mismo lo que mencionábamos, los pacientes con una primoluxación. Ahora se está optando por el manejo quirúrgico de inicio. Si determinamos estas causas, que es un varón menor de 20 años y que es atleta de contacto o incluso recreacional, pues hay que determinar que la cirugía es lo óptimo para él, porque puede presentar una recidiva muy alta. Y pues hay que determinar efectivamente
las pérdidas óseas que presentan, que pueden ser glenoideas o bipolares. Como ya mencionaron, las complicaciones específicas de esta cirugía pues son muy amplias. Va desde el injerto óseo, lesiones neurológicas e incluso el split del subescapular, como ya se mencionó. Hablando concretamente de las complicaciones del injerto óseo, de la coracoides, pues tenemos que la número uno es la no unión. Posteriormente viene la reabsorción del ingreso del injerto, las fracturas y la malposición del injerto. Hablando de la no unión, pues hay varios factores que determinan la no unión. Una mala preparación del injerto o de la zona receptora, fallas de mecanotransducción, que todo esto va a ir generando que se reabsorba, que se tenga incluso la fractura de la pastilla por una mala indicación o mala colocación de nuestro injerto. Hablando de la posición, esto se refiere a qué tan medial y qué tan lateral se va a poner. Obviamente, si se pone muy medial, pues como ya lo sabemos, corremos un riesgo de una artrosis glenohumeral primaria, y si se pone muy, muy lateral, pues corremos el riesgo de una recidiva incluso con el bloque óseo. Hablando un poco sobre la reabsorción de nuestro injerto, pues tenemos aquí esta imagen que ilustra la vascularidad de la coracoides, en la cual tenemos estas imágenes que lo que mencionaba, que en pacientes con pérdidas óseas menores o muy insignificantes, la cirugía de la Target es donde se vuelve un riesgo, porque puede existir que tengan estas pérdidas óseas subcríticas y no se coloque bien el injerto, originando esta angulación, obviamente una ausencia de fuerzas compresivas, lo que no va a generar la unión de nuestro injerto. En aquellos pacientes que tienen una pérdida ósea franca o muy importante, ese famoso 25%, pues la colocación de nuestro injerto prácticamente es muy sencilla, con un acople casi perfecto de superficie sobre superficie, recordando que esta solicitación pues va de acuerdo a la ley de Wolf, que para que esto suceda debe de haber fuerzas de mecanotransducción adecuadas, no muy compresivas, para que también no haya una osteólisis de nuestro injerto. Tenemos otro estudio biomecánico en el cual determina cuál es nuestro mejor implante para nuestro injerto o nuestra transferencia de la coracoides. Nos menciona que estos dispositivos, el A o B, que vienen siendo la placa y los tappet hat, que se usan también de forma artroscópica, nos originan una mayor zona de compresión de forma más congruente de nuestro injerto, sin originar tanta fuerza compresiva o ausencia de compresión como lo ve como un simple tornillo canulado o un tornillo simple de rosca 16. Entonces, la recomendación es poner este tipo de implantes, ya sea el tapper head o la plaquita. Sin embargo, hay estudios que mencionan que el uso de la placa puede originar demasiada compresión, también originando osteólisis de nuestro injerto. De acuerdo a las lesiones neurovasculares, como ya lo mencionó el doctor Laderman, pues hay que tener cuidado en la colocación de los tornillos. Una angulación muy medial pues corre el riesgo de la lesión del nervio supraescapular, al igual que la longitud de estos. Observamos en estas tomografías la integración correcta de los injertos, sin embargo, con mucha longitud de los tornillos, teniendo en cuenta que se pueden lesionar la rama mayor y menor del nervio supraescapular. En este caso, pues la angulación es lo que nos salva, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta este riesgo muy alto. Los efectos biomecánicos de la Target, como bien lo hemos explicado ya muy ampliamente, lo que más nos origina el efecto contra la luxación o la recidiva, pues son los efectos dinámicos del tendón conjunto en todos los rangos de posición, siendo el efecto de hamaca o de sling, que son diferentes y no hay que confundirlos, nuestro mayor modelo de prevención.
Esta imagen ya la puso el doctor Laderman, donde se observa el tendón conjunto cómo gira o hace una pequeña curva sobre el subescapular, originando el efecto de hamaca. Y el efecto de sling, que es la diferencia, es como un tope que le da anteriormente el tendón conjunto, que también lo puede generar el bíceps, como ya lo vimos. Entonces, el efecto de hamaca, pues es una parte muy importante que tenemos que determinar al realizar esta cirugía. Incluso se ha mencionado que en la posición de la coracoide, si la pone al nivel del ecuador o a las 3 de la tarde, puede originar una menor compresión sobre el subescapular, y si la ponen un poco más inferior, entre las 4 y las 5, puede originar una mayor compresión y mayor efectividad del efecto de hamaca y de sling, que puede ser indicado en aquellos pacientes con hiperlaxitud. En cuanto a las indicaciones de la TARDIET, pues sabemos que la indicación número uno son los defectos glenoideos grandes, más del 25%, lesiones off-track de Hill-Sachs, atletas de contacto, hombros con desgarros capsulares amplios, revisiones o reparaciones de bancas. Las contraindicaciones pues van a ser la disfunción del subescapular o del tendón conjunto en pacientes jóvenes con placas de crecimiento abierto. Tenemos la clasificación de ISIS, que es un valor predictivo para la recidiva. Sin embargo, esta clasificación la generaron en Francia, teniendo pues todavía muchos déficits para realmente predecir la inestabilidad o la recurrencia. Varios artículos mencionan que incluso la escala hay que bajarla. Ellos mencionan probablemente una escala de mayor a 6 para hacer una reparación abierta. En estos artículos mencionan incluso que no les ha funcionado esta escala para predecir la recidiva o disminuirla hasta 3 o 4 puntos. Actualmente se han añadido valores a esta escala, por ejemplo, valores de imágenes de tomografía más fidedignas para evaluar las lesiones on track y off track, recordando que en estos pacientes, cuando tienen lesiones de Hill-Sachs muy mediales, pues que solamente las podemos determinar con tomografía, pues es muy importante hacer este estudio para determinar qué tipo de técnica vamos a utilizar para nuestros pacientes. Entonces, esta clasificación JETIMS, que incluye el glenoid track, pues es muy importante realizar a todos nuestros pacientes una tomografía 3D con reconstrucción sagital para asesorar y cuantificar bien estas lesiones. En cuanto a nuestra experiencia, desde el 2017 a la fecha, pues tenemos varios anualmente procedimientos de TARDIET. Este año pues han disminuido debido a la contingencia. Sin embargo, nuestro índice de recidiva es muy bajo, casi del 0%. Pacientes con cirugía previa tenemos aproximadamente un 20%, y dentro de nuestras complicaciones pues han sido algunas graves, algunas muy, muy superficiales, como las infecciones que se resuelven con lavado quirúrgico, una lesión neurológica pero del nervio axilar, pacientes que han progresado a artrosis glenomeral por una mal posición del injerto, pseudoartrosis o no unión también por la mala preparación o excesiva compresión del injerto contra la glenoides, y obviamente la pericapsulitis adhesiva secundaria a una mala indicación o mal inicio de fisioterapia. Realmente todas se han resuelto sin ningún problema, a excepción del nervio, la lesión del nervio axilar, que sí tuvo que pasar a hacer mayor fisioterapia y a una transferencia nerviosa. Tenemos un estudio que está en proceso, que estamos hablando sobre la calidad de vida de los pacientes con cirugía o primocirugía de la TARDIET y aquellos pacientes con una cirugía de revisión previa y que se sometieron a la TARDIET. En este estudio, pues, nuestros primeros resultados arrojan que los pacientes con una cirugía previa o artroscópica de bancar fallida que se sometieron a la TARDIET han tenido una muy buena o excelente calidad de vida, a diferencia de los pacientes que llegan a ser sometidos a cirugía primaria de la TARDIET. Cabe mencionar que el uso de la técnica artroscópica
de la tablet es una excelente arma y pues casi todos nosotros que nos dedicamos a esto deberíamos de migrar a esta técnica. Sin embargo, me gustaría hacer algunas menciones que pues para hacer este tipo de técnica los cirujanos especialistas en hombro requieren aproximadamente de 30 a 50 procedimientos de la target para lograr una eficacia operativa, durante el cual hay una mejoría de la colocación del bloque óseo. Solo los cirujanos que piensan realizar la tarea artroscópica en grandes cantidades deben proceder a adoptar este procedimiento. Es una curva de aprendizaje alta, pero obviamente bajo las condiciones artroscópicas podemos colocar una mejor posición o excelente posición del injerto, tener menos dolor inicial posoperatorio y las complicaciones y resultados son similares en cirugía abierta y artroscópica, pero sí debe de reservarse a cirujanos con alta experiencia o en centros quirúrgicos pues muy grandes. Eso sería todo. Muy amables por su atención. Gracias. Perfecto, doctor Hino. Muchas gracias por la excelente presentación. Al final vamos a realizar el panel de preguntas y pasamos ahora con la doctora Miriam Capazo. Hacemos un nuevo intento para ver su presentación. Okay. Inestabilidad de hombro, algoritmo 2020. Vamos a intentarlo nuevamente, doctora. Sí. Ahí lo tienen, ¿se ve? ¿Ahora se ve? No, todavía no lo vemos en pantalla, doctora. Vamos a intentar compartirlo desde acá. Déjame intentarlo un minuto una vez más, porque va a ser difícil después de pasar. Aquí está la presentación. Ahí está, la tienen. Estamos viendo ya su presentación, okay. Doctora. Voy. Listo, doctora, ya se ve. Adelante. Ya se ve, perfecto. Ok, ahí estamos. Muy bien. Ante todo, ¿estamos viendo bien la presentación? ¿Están viendo? Sí, la vemos bien, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y aunque esta iba a ser la presentación, digamos, un poco de apertura, porque es para manejar los defectos óseos, igual con un algoritmo de tratamiento, no está mal. Entonces, después de las dos excelentes presentaciones, tanto la de la técnica DAS como la presentación hablando del LATERJET que nos hizo adecuadamente el doctor Hinojosa. Hablar de este tipo de algoritmo partimos desde el accidente que ocasiona la luxación anterior y tal cual como en un momento determinado el doctor Pascal Boileau nos quiso unir las situaciones que se suceden por separado ante una luxación, que son la relación a nivel de las lesiones de tejido blando, las lesiones en tejido óseo, y no hay que olvidar y dejar atrás los pacientes que tienen hiperlaxitud, unir todos estos situaciones o panoramas son los que nos permiten empezar a conferir y pensar en un tratamiento adecuado. Cuando ocurren estos episodios de luxación, tenemos los factores inherentes a la elongación de las estructuras de tejido blando, así como la rotura de muchas de ellas, esto asociado o no a las lesiones óseas que pueden estar o solo en la glenoides o en la glenoides y cabeza humeral. Este trabajo muchos lo publican y lo han leído, que es el trabajo que el doctor Buchardt nos habla en Artroscopy en el año 2000, donde nos hace un énfasis de la alta incidencia de lesiones óseas que ocurren en pacientes con luxación anterior de hombro, donde hablan que hay un defecto glenoideo presente en por lo menos del 61% de los pacientes y un defecto de Hill-Sachs, pequeño, grande, que este sea, en un 100% de la incidencia de todos estos cuadros de luxación. En otras publicaciones y en luxaciones recidivantes, los porcentajes de lesiones óseas aumenta. Cuando empezamos
a buscar e indagar, vemos que estos porcentajes de incidencia son aún mayores. Y vamos a ir a publicaciones más recientes o de los pocos congresos que se lograron desarrollar en el primer trimestre del año antes de entrar en la pandemia por el COVID, donde el doctor, en estas publicaciones presentadas durante el congreso en Atenas, en este caso de este artículo en particular publicado por el doctor Bazin, habla de que hay muchos trabajos ya de nivel de evidencia 1 y 2 que son importantes, donde siempre hay que verificar con resonancia y scan la magnitud de esa lesión y generar el tratamiento con un algoritmo adecuado para obtener unos resultados idóneos y no caer en fracasos quirúrgicos. Si vamos aún más y buscamos más publicaciones, en el año 2014 el doctor Longo Giuseppe con otro grupo de cirujanos italianos habla de que estos defectos tanto a nivel de cabeza humeral como de glenoide tienen una alta incidencia y es importante establecer una conducta adecuada que esté basada obviamente en resultados idóneos. En la unidad que dirijo ya hace aproximadamente unos 19 años en Venezuela, la incidencia de lesiones tipo báncara aisladas son cada vez menores y yo he podido demostrar que también en nuestra casuística asociar lesiones de tipo óseo con tejido blando es cada vez más relevante. Por lo tanto, y empecemos a profundizar en materia, nosotros tenemos que tener un algoritmo de trabajo porque más allá de ser muy hábiles con nuestras manos, tenemos que escoger procedimientos quirúrgicos donde nosotros podamos tener una recurrencia minimizada de una incidencia nuevamente de este tipo de inestabilidad. Y por lo tanto partimos, tal cual como el doctor Hinojosa también lo comentó, en poder manejar la medición del defecto óseo. Esas mediciones son varias, sin embargo, tal cual como el doctor Di Giacomo nos ha hablado en muchas de las publicaciones, una de las más usadas es el método PICO, que nos permite valorar adecuadamente con el uso de tomografía la verdadera falla o valor de falla del defecto óseo, tanto en glenoide como en cabeza humeral. Partiendo desde este concepto y partiendo desde que ya estamos seguros que los defectos óseos en este tipo de traumatismo glenohumerales anteriores van a existir siempre, nosotros entonces empezamos a entrar en los conceptos que están de moda y que estamos constantemente escuchando. Entonces son los conceptos de lesiones enganchante o no enganchante y hablar de on track y off track. Sin querer profundizar mayormente, pero poniéndoselo de una manera fácil, me gusta mostrarlo de esta manera. El doctor Bujar y el doctor Beer nos hablan de la situación enganchante del defecto de Hirsch, mientras que Itoi y Di Giacomo nos hablan del contexto de on track y off track. Y algo que es importante es que al unir toda esta situación tenemos un término que es de la bipolaridad de las lesiones que está demostrado que está en un 81% de los casos de inestabilidad con defecto óseo que estemos analizando. También es importante resaltar que la profundidad y tamaño de las lesiones va a aumentar a mayor número de luxaciones, a mayor número de incidencia de esta situación en nuestros pacientes. Que la ubicación y la profundidad del defecto de Hirsch en la cabeza humeral nos hará hablar de este tipo de lesiones, sean on track o off track, y que este término debe ser bien manejado para poder determinar dentro del algoritmo de tratamiento cuál debería ser el tipo de técnica quirúrgica a realizar.
no es parte del contexto de lo que les voy a explicar hoy, entender que es un on-track, off-track, pero sí que cada uno de los que están del otro lado escuchando esta presentación sepan que son situaciones que tenemos que valorar mucho más allá ahora de una radiografía y, como el doctor Hinojosa decía, a través de una tomografía reconstructiva para poder determinar qué tipo de lesión estoy teniendo para poder colocar el tratamiento. Vayamos a los algoritmos de tratamiento para hacerlo aún más sencillo de entender. En esta publicación hecha en el Journal of Bone and Joint Surgery, podemos ver de una manera sencilla cómo podemos individualizar las situaciones. Si nosotros no tenemos defectos óseos visibles radiográficamente, nosotros haríamos una técnica de reparación artroscópica de Bankart trabajando solo sobre los tejidos blandos de la inestabilidad anterior. Si nosotros tenemos pérdida ósea visible en la radiografía y revalorada nuevamente por tomografía y resonancia, y tenemos el defecto óseo aislado, nosotros podemos, aislado solamente en cabeza humeral, nosotros podemos pensar en hacer una técnica de Bankart acompañada de un reemplizaje. Y sobre este punto vamos a profundizar un poco más adelante para hablar de porcentajes y de tamaño. Si nosotros, en cambio, tenemos un defecto glenoideo aislado o tenemos una combinación de defecto glenoideo e humeral asociado, nosotros pensaríamos en hacer entonces un lateral jet bien explicado, como nos los dijo anteriormente en la presentación el doctor Hinojosa. Vamos adelante con mayores current concepts y profundizando un poco más en estos algoritmos de tratamientos. Veámoslos de una manera adecuada y resumida. Si el defecto en la glenoides, ahora estoy hablando solo de glenoides, está entre un 0 a un 15% de pérdida ósea, ese defecto glenoideo puede ser ignorado y tratar la lesión de inestabilidad solamente como una lesión de Bankart con las reparaciones pertinentes por vía artroscópica. Si nosotros tenemos un defecto glenoideo que esté entre el 15 al 25% de pérdida ósea, pero tengo un fragmento óseo que está disponible y lo puedo incorporar, tal como Sugaya nos lo ha dicho varias veces, hacemos una reparación tipo Bony Bankart, incorporamos el fragmento y lo utilizamos. Si el fragmento óseo no está disponible, hay una erosión mayor, por lo tanto pasaríamos a una técnica tipo lateral jet. Si el defecto óseo glenoideo está por encima del 25%, yo diría igual o por encima del 25%, y el fragmento sigue allá, volvemos a la misma connotación de tratar de rescatar el fragmento, pero si él no está disponible, pasaría a hacer una reparación tipo lateral jet. Pero entremos en este otro panorama publicado y explicado en múltiples oportunidades por el doctor Di Giacomo, y hablando ya ahora con el concepto de on track, off track, manejando la bipolaridad de las lesiones. Este cuadro lo resume de una manera fácil de entender y vamos a revisarlo brevemente aquí en conjunto. Si el defecto en glenoides es menor al 25 y la lesión de Hill-Sachs es on track, yo haría sencillamente una reparación artroscópica de Bankart. Si la lesión de glenoides es menos del 25%, pero el defecto de Hill-Sachs es off track, es enganchante, yo haría una reparación de Bankart, pero le agregaría la técnica de reemplizaje o la capsulotomía, capsulodesis del infraespinoso dentro del defecto de Hill-Sachs. Si en cambio estamos en
un defecto glenoideo mayor al 25%, más tengo una lesión de Hill-Sachs on track, yo haría un procedimiento de LATERJET. Si en cambio en el último grupo paso a tener el defecto glenoideo, igual que en el grupo C, mayor al 25%, pero tengo un off-track, yo haría un LATERJET con un procedimiento agregado en la cabeza humeral tipo un injerto de hueso o agregaría también el reemplissage. Como pueden ver, empezamos a resumir los contextos del tipo de tratamiento y entenderíamos que estamos en un momento histórico donde no podemos poner todas las inestabilidades con defecto óseo en un único tipo de tratamiento. Muestro estas imágenes porque son imágenes que te hablan de Hill-Sachs enganchantes. Y esto lo hago solamente para hacer una breve énfasis en tomar en cuenta este procedimiento, que es un procedimiento fácil, fácil de realizar artroscópicamente y que si se coloca o se hace en la indicación correcta de los defectos óseos de cabeza humeral que sean on track, va a dar óptimos resultados en la población de pacientes escogidos para este tipo de técnica. Para los que están familiarizados, ven que sencillamente se hace un trabajo sobre el defecto óseo en la cabeza humeral y se hace una reparación de Bankart tradicional anterior. El LATERJET, como otra técnica, fue explicada adecuadamente por el doctor Hinojosa e indiscutiblemente, y más aún con la Escuela Europea, sigue siendo un procedimiento que en muchos centros hospitalarios europeos es considerado un gold estándar. Sin embargo, y viene la inquietud de pensar que en muchas situaciones, y ya queriéndolo dejar como un mensaje para concluir, el LATERJET está siendo sobreindicado y se está perdiendo la posibilidad de, en situaciones particulares, evitarle un LATERJET de entrada a pacientes que pueden beneficiarse de otras técnicas. Y este resumen o este mensaje viene a ser el siguiente. Publicado en Arthroscopy, enero de este año, basado en un comentario del editorial realizado por el doctor Alan Barber, que es el board del editorial del Arthroscopy para este año, considera que en los estudios publicados por el doctor Di Giacomo y que todos nosotros hemos constantemente escuchado a lo largo del año pasado y de este año en múltiples webinars, es evidente, y con esto suma a la información que los colegas que explicaron las dos charlas anteriores mencionaron, el ISIS score por el que nos estábamos guiando ha llevado a una sobreindicación del LATERJET. Pero si nosotros tomáramos en cuenta el concepto de on-track y off-track unido a la selección adecuada de pacientes, veríamos que hay otras alternativas de procedimientos quirúrgicos que no nos llevan a todos los pacientes a hacerle un LATERJET. Este es el ISIS score que Hinojosa nos mostró antes y esto es un poco otra publicación dentro del mismo Arthroscopy de este año 2020, donde el doctor Giovanni Di Giacomo nos invita a tomar el glenoid track como un score para el manejo de defectos óseos y cuál es el próximo step para poder hacer nosotros la escogencia adecuada de los procedimientos. Y para concluir, el suceso de las reparaciones quirúrgicas de las inestabilidades anteriores de hombro van a estar, por lo tanto, directamente asociadas a una
cuidadosa selección del paciente, y todo esto está basado en los puntos anteriores explicados, donde el defecto óseo cada vez cobra un mayor peso en la balanza, más allá de la edad del paciente y de otras situaciones. Por otro lado, la calidad del tejido a reparar y tener una adecuada técnica quirúrgica. Aprovecho estos minutos para invitarlos, siempre y cuando de acá a noviembre el tema de la pandemia nos los permita, en tener este curso presencial de capacitación en artroscopia de hombro y rodilla, donde vamos a afinar todas estas técnicas que hemos estado hablando el día de hoy y que pueden elevar cada vez más la destreza quirúrgica de cada uno de nosotros cirujanos, que constantemente estamos entrenándonos en nuevas técnicas y en mejorar las que ya estamos realizando. Muchísimas gracias por la atención y nuevamente gracias por la invitación a compartir. Pasaremos a la sesión de preguntas al final y ahora continuamos con el doctor Víctor Naula Medina, de Ecuador, presidente de la Sociedad, quien presentará capsuloplastia híbrida de Bankart, MIVA más NBRS. Estamos con usted, doctor Víctor Manuel, y ahí vemos su presentación. Nada más si nos pudiera compartir en full screen, por favor. Muchas gracias. ¿Está en full screen? ¿La ven? Sí, listo, doctor. Se ve perfecto. A ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hace unas semanas, el doctor Hinojosa tuvo la acertada idea de tratar temas novedosos en la lesiones de la inestabilidad glenohumeral. Entonces, es por eso que uno de los temas que íbamos a tratar era la presentación de esta técnica que le hemos llamado Hybrid Bankart Repair. Es una combinación de una técnica denominada MIVA, que significa Milano Bari, y la NBRS, que significa Naula's Bankart Repair System. Todos sabemos lo que sucede cuando se luxa un hombro. Se presentan típicamente estas dos lesiones. Y desde hace mucho tiempo, el doctor Arthur Sidney Blonder Bankart, desde 1939, nos dijo que la lesión que lleva su nombre, el único tratamiento racional era reinsertar la cápsula al hueso. Pero eso cuando no existen defectos tanto óseos ni de partes blandas. Existe en Latinoamérica una realidad. Este es nuestro charro de Ecuador, Juan Pueblo. Si es que Juan Pueblo se luxa el hombro, se procede con una técnica artroscópica para de repente colocar 5 arpones, que cada uno de estos arpones cuesta entre 500 y 700 dólares, y resulta que Juan Pueblo gana 400 dólares al mes. No hay matemática que cuadre con eso. Doctor Manuel, disculpe la interrupción, pero estamos viendo en la pantalla únicamente su primera slide. No sé si fuera tan amable de poner compartir pantalla en lugar de solamente compartir presentación para poder ver todas sus diapositivas. Ya, déjame mejor, voy a... Víctor, ¿tú tienes el sistema puesto de que puedes ver la imagen que no, de la diapositiva que viene? Porque cuando lo tienen así, se ven, nunca se ve en pantalla entera. Tienes que ponerlo en formato único, que es lo que trataba de explicarle a Lederman, porque Lederman se quedó de esa misma manera. Y se fue.
una pregunta para el doctor Hinojosa, que es en cuanto a la lesión del nervio supraescapular, cuando usted hace la técnica de la tarjeta, la dirección de los tornillos, ¿utiliza algún tipo de guía? O si es el caso, ¿cuál es su guía favorita? ¿O cómo procura poner estos tornillos? Sí. Que van del injerto a la glenoides. Sí, es muy importante la posición de nuestro paciente. En algunas ocasiones, colocarlo en silla de playa, se podría decir muy sentado, es muy difícil colocar una buena orientación de los tornillos. Yo por lo general los opero entre 30 a 35 grados y sí utilizamos cuando existe la posibilidad de usar las guías, pues literalmente dan la orientación perfecta, pero cuando lo hacemos a manos libres, que es la mayoría de los casos, sugerimos tener una orientación sobre la superficie articular de la glena como de 10 a 15 grados, no más, debido a que la superficie de la rama superior e inferior del supraescapular descienden por el cuello de la glenoides, entonces corriendo el riesgo de lesionar. Y también la longitud de los tornillos en pacientes de nuestra población aquí en México no exceden de 30 a 33 milímetros de longitud. En pacientes muy grandes podremos utilizar probablemente 35, pero no más de eso para que no excedan la longitud y también pudiendo tener el riesgo de la lesión. Perfecto, doctor. Queda claro. Muchas gracias. Parece que el doctor Víctor Manuel ya pudo compartir su presentación. ¿Estamos con usted, doctor? Ok. Miren si pasa ahí la diapositiva. No, no están corriendo sus diapositivas aún. Ahorita visualizamos su diapositiva número 3. Ah, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí ya estamos viendo su diapositiva 9, doctor. Ahí ya corrió, doctor. Ok. Ahí estamos viendo ya un video en el cual estamos viendo la lesión de Bankard, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces eso es lo que... El video en el cual se ve la liberación y movilización, como nos enseñó nuestro profesor Alessandro Castaña, a liberar para poder levantar el labrum y reinsertarlo. Entonces, habíamos visto esta técnica que vamos a presentar. En primer lugar, les voy a... Introdujo el dispositivo, cierro, y luego por la parte posterior conecto un taladro y realizo la perforación a través de la glena, efectivamente permitiéndome hacer un anclaje en doble fila. Este es el sistema NVRS, el cual utilizamos para atravesar la glena. Aquí estamos recuperando después de haber hecho un orificio a nivel de la glena. Y una vez que ya está listo el pasaje de los hilos, vemos que en el lado inicial ponemos un arpón, pero que tiene que ser doble sutura, como lo vemos ahí. Y luego vamos a proceder a recuperar los hilos pasados a través de la lesión. Se dan cuenta que hemos pasado los dos blancos haciendo una sutura tipo matres. Y luego vamos a pasar el siguiente hilo en el centro de los dos. Aquí están viendo ustedes. Pasamos por el centro y inicialmente anteriorizado a la salida. Pasamos
un PDS para a manera de hilo de transporte. Lo podemos ver aquí. Y regresamos la otra sutura que vamos a utilizar para iniciar el cierre de los de las suturas. Luego hacemos el primer cierre. El primer cierre de la sutura matriz. Y posteriormente, una vez hecho el cierre, se procede a dar el punto medial para cerrar el primer punto MIBA, ahora 7 en este caso, ahora 6, perdón, 6, 7, ¿sí? Es un punto tipo SMC. Y posteriormente se pasan los hilos de la sutura transósea para cerrar los dos puntos proximales que se realizaron y cerrar la reparación de esta manera. Estamos viendo en la parte más distal quedaría el MIBA y en las dos proximales está el NBRS. El resultado final. Hacemos un bioreemplizaje para provocar liberación y sangrado que nos permite cicatrizar las lesiones. Les agradezco mucho por su atención. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su presentación y por compartir los videos con nosotros. Pasamos a las preguntas. Tengo una pregunta para usted, doctora Miriam Capazo. Es en cuanto a la decisión en toma de decisión quirúrgica en pacientes pediátricos, ¿utiliza alguna modificación de su algoritmo o se mantiene con el algoritmo que nos mencionó en su presentación, siendo lo más importante el Glenoid Track Instability Management Score? Sí. Bueno, ante todo, quiero clarificar que no es mi algoritmo de tratamiento, es el que utilizo y que en el fondo deberíamos, todos los que nos dedicamos a hombro, unificarnos y utilizarlo. Ahora, el paciente en edad de crecimiento es un paciente que debe ser enfocado completamente diferente. ¿Por qué? Porque, ante todo, manejar la presencia o menos de lesiones óseas asociadas, eso es fundamental. Y considerar ser lo menos agresivos posibles en ese hombro inestable. Decir que los pacientes de pediátricos no tienen la misma magnitud de lesiones no se podría colocar en una balanza y asegurarlo de esa manera. Pero indiscutiblemente, a mi parecer o a mi entender, trato de ser lo más conservadora posible en este tipo de paciente. Inclusive, si pudiese evitarle una cirugía, también lo tomaría en cuenta. ¿Por qué? Porque yo voy a ir un poquito más atrás, porque quién sabe en este momento, y el doctor Naula que está de aquel lado y que somos de la misma generación quirúrgica, y como lo mencionó, también tenemos profesores que nos han enseñado en conjunto, yo hoy en día veo de una manera con un poquito de alarma el uso excesivo de los materiales de osteosíntesis, cuando digo osteosíntesis hablo de anclas, que hemos estado utilizando en todo este tiempo. Un poco la inquietud que hace el doctor Naula también de desarrollar un sistema que lo que manejas en el fondo son suturas, te aporta el ser económico, pero también te aporta el no dejar un material adentro, suma a esta información. Las anclas biodegradables, el hecho de hacer una cirugía, te conlleva también a efectos de condrolisis, de deterioro articular, que se escapan de tus manos. Nosotros estamos ahora parados explicándole técnicas y procedimientos a una cantidad de personas jóvenes que vienen con mucho brío a querer realizar cirugías como en un momento determinado, cuando tuve 30 años, lo quería hacer yo.
es probable que esos pacientes pediátricos, y yo no quiero decir pediátricos, yo diría adolescentes, púberes, que de una manera avasallante queremos operar, yo podría ser más conservadora hoy en día y no manejar ese algoritmo de tratamiento como se los he estado mostrando. Y inclusive, quitando al pediátrico y hablando de nosotros mismos, evitar la agresividad quirúrgica en la medida de las posibilidades, aún en manos excelentes, o disminuyendo la cantidad de material que vayamos a colocar adentro, porque se produce condrolisis por múltiples factores cada vez que vamos a una cirugía artroscópica. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta y creo que nos deja bastante claro qué hacer en ese tipo de situaciones que son raras, pero sin embargo no son ajenas a la consulta. Y por último, tengo una pregunta para usted, doctor Víctor Manuel, que es, para valorar la lesión del labrum, ¿qué portal es de su preferencia en la cirugía? Hola. Bueno, gracias por la pregunta. Mire, como escuela, hubieron dos maneras de valorar el labrum, sobre todo a nivel anteroinferior, ¿no? Una era hacer la reparación estando con la cámara desde el portal posterior. Pero cuando uno hace un portal anterior, ¿ya? Y cambia la cámara, usted puede ver definitivamente, completamente la lesión. Y al ver la lesión, obviamente sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces, si conservo la cámara desde la parte posterior, puedo cometer el error de no ver algo desde anterior. Entonces, inicialmente se hacían reparaciones que se mencionaban solamente por dos portales. Se podría hacer una reparación por dos portales, pero, o sea, es demasiado riesgoso para un paciente y para un cirujano también hacer este tipo en este momento porque uno tiene que entrar por la vía anterior para ver toda la lesión y cómo queda. Es mi consejo. Muy bien, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Creo que nos queda claro que hay que valorar bien la lesión del labrum para poder lograr hacer una correcta reparación. Bueno, muchas gracias. Les doy las gracias por su tiempo y por estar con nosotros en este webinar. Y nos despedimos. No sé si alguien quiera agregar algo más. Doctor Víctor Manuel, doctora Miriam, doctor José Antonio Hinojosa. Bueno, ahora como lo mencionó también el doctor Víctor y la doctora Capazo, es muy importante determinar y no establecer modas, como mencionó el doctor Naula, el uso del sistema NBRS transóseo, que ahora es también una revolución en las academias transóseas en cuanto a la reparación de hombro en manguito rotador y ahora en esta técnica de reparación de banca, pues es muy importante puntualizar y todos los tips que nos dieron los doctores para evitar fracasos en la selección y la técnica quirúrgica de los pacientes. No sé cómo podamos obtener ese sistema acá, doctor, el NBRS México. Ya creo que se va a hacer el lanzamiento ya para el próximo año y la ciudad de lanzamiento va a ser Guadalajara. Perfecto, doctor. Estaremos al pendiente por acá. El doctor Tafoya está encargado ya de ese asunto. Saludos al Tafoya, al grupo de amigos de Guadalajara. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Nos despedimos, saludos y mantengamos la guardia en estos tiempos. Fuerte abrazo para todos. Abrazos. Hasta luego. Gracias. A todos.